déjanos pasar para saludar a mi chinita. El sol de la pampa ilumina el caminar de tus bailarines que te danzan al cantar. Flores de chamiza adornaron el altar en tu templo, Carmelita. Es el tamarugo, el guardián en soledad de tu pueblo, la Tirana. Yeah.
Un saludo a nuestra sociedad Baile Chuncho Promesante a la Virgen del Carmen de la Tirana, a la Asociación María del Desierto El Loa y a todos los bailes religiosos que la componen. Nuestra sociedad nació en el corazón del campamento minero Chuquicamata, donde el amor a Dios y a su madre la Virgen María se hizo historia y vida. Hoy, fortalecido de nuestra fe y siguiendo los pasos para un crecimiento en conocimiento y aprendizaje, es que queremos presentar un signo en nuestro altar, la Biblia. Nos enseña el camino hacia la eternidad. Con sus bellas historias comprendemos el pasado, el presente y lo que vendrá. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmo, Proverbio, que si estés, Cantares, Isaías, Jeremías y Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, fin del Antiguo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos y Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda a los Tesalonicenses, Primera y Segunda Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, las tres epístolas de Juan, Judas, Apocalipsis, fin del Nuevo Testamento. 66 son los libros y yo puedo sí aprenderlos. 66 son los libros y yo puedo sí, sí aprenderlos. La Biblia, conjunto de libro inspirado por Dios, es el manual para la fe, la vida de todo cristiano. La Biblia contiene la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de la salvación, el destino de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Es la luz que alumbra tu camino, el alimento que te nutre y el consuelo que te alienta. Es el mapa del viajero, la brújula del piloto, el arma del soldado y el plan de juego para el jugador. Es una mina de riquezas insondables y con un río de auténtica felicidad. Su hijo en una cesta y en el Nilo junto a juncos lo dejó, pues el faraón mandó que al río hay que echar a todos los bebés varones. Ella confiaba que Dios lo cuidaba,
María corría tras de él, observando a la princesa que al escuchar llorar al bebé encontró. Habló a la princesa y una nodriza ella le ofreció. A su propia madre trajo y al niño entregó para que se lo cuidara. Jocabed ya con Moisés entre sus brazos alabó el nombre de su Dios. Pues el plan que había trazado, Dios lo había guiado, aleluya, aleluya. Dios al niño salvó, su nombre fue Moisés, la hija del faraón lo adoptó. Su doctrina es santa, sus preceptos son vinculantes, sus historias son verdaderas y sus decisiones inmutables. El tema central es Cristo, su propósito es tu bien y la gloria de Dios su finalidad. Se busca su nombre. Jesús de Nazaret, edad 33 años, origen judío, profesión carpintero. Se le acusa de predicar la verdad, de llamarse hijo de Dios y de enseñar a amar al prójimo como a sí mismo. Recompensa, salvación y vida eterna. Si lo encuentras, sigue sus pasos. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás. Todo cambiará. La gente no sabe, no sabe a dónde va. Guíales, mi Señor. Muéstrales el camino, la verdad y el amor. Escucha aquel que clama su perdón. Solo tú nos puedes ayudar, tocando nuestro pobre corazón. Poder sentir la necesidad de creer en ti, Señor. Oh, 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 oh. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará.
verdad. La paz encontrarás y todo cambiará. La gente no sabe a dónde va. Y a veces, mi Señor, muéstrales el camino, la verdad y el amor. Escucha aquel que clama su perdón. Oh, oh, oh. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo. Y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo. Y verás que al fin la paz encontrarás. Todo cambiará. Léela para ser más sabio. Créela para tu seguridad. Practícala para tu salud espiritual. Léela despacio, con frecuencia y en oración. Deja que empape tu memoria, dirija tu corazón y guíe tus pasos. La has recibido en esta vida, será como una puerta que lleve a la vida eterna. Yo te llevo desde niño muy adentro, te encontraba en el pájaro y la flor, en la lluvia, en la tierra y el silencio. Y en mis sueños cada noche estabas tú. Desde entonces quiero darte siempre gracias, porque puedo darme cuenta de tu amor. Beberé de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre te daré mi corazón. ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida, ¿cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer querida, ¿cómo no creer en Dios? Si lo siento en mi pecho a cada instante, en la risa de un niño por la calle, o en la tierna caricia de una madre. Cómo no creer en Dios, si está en las viñas y en el manso trigo. Cómo no creer en Dios, si me dio la mano abierta de un amigo. Cómo no creer, si me ha dado la tristeza y la alegría de saber que hay un mañana cada día. Por la fe, por la esperanza y el amor, ¿cómo no? La ra 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 la ra. La ra ra y la ra 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 ra. La ra ra ra. Saber que hay un mañana cada día, por la fe, por la esperanza.
esperanza y el amor. ¿Cómo no creer? Si me ha dado los hijos y la vida. ¿Cómo no creer? Si me ha dado la mujer querida. ¿Cómo no creer en Dios? Si está en las viñas y en el manso trigo. ¿Cómo no creer en Dios? Si me dio la mano abierta de un amigo. ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida. ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer. Leeremos un texto bíblico, Proverbio capítulo 8, versículo del 1 al 12. Por ventura la sabiduría no está clamando y no levanta su voz la prudencia. Puesta en pie en las más altas y elevadas cimas, en medio de las carreteras, en las encrucijadas de los caminos, junto a las puertas de la ciudad. En la misma entrada da voces diciendo, oh varones, a vosotros es a quien estoy continuamente aclamando, y a vosotros todos hijos de los hombres dirijo mis palabras. Aprended, hombres incautos, la prudencia, y estadme atento vosotros necios. Escuchad, porque yo voy a hablar de cosas grandes y van a abrirse mis labios para anunciar la justicia. Publicará mi boca la verdad que he estado meditando y mis labios abominarán la impiedad. Justos son todos mis discursos. No hay en ellos cosa torcida ni perversa. Son rectos para aquellos que tienen inteligencia y fáciles para los que han hallado la ciencia. Recibid mis instrucciones con mayor gusto que si recibéis dinero y anteponed el oro, la ciencia, puesto que vale más la sabiduría que todas las joyas preciosísimas y nada de cuanto pueda apetecerse es comparable con ella. Yo, la sabiduría, habito o presido en los buenos consejos y me hallo presente en los sabios y discretos pensamientos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. La Biblia es candil que ilumina de la oscuridad, y es la palabra que guía a toda la comunidad. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. La Biblia es como nuestra cuma, con ella hay que echar podar toditas las amarguras que hay en nuestra realidad. La Biblia es palabra de vida, la
Biblia es palabra de Dios. Y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. La Biblia es como la lluvia que hace crecer nuestras milpas, que hace crecer las semillas del amor y la alegría. La Biblia es como las tortillas que hacemos en el comal, porque es para compartirla en calor de fraternidad. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Reflexionemos. Tenemos por entendido que esta sabiduría no es otra que la que contiene los libros de la Biblia. La palabra de la Biblia no son letras muertas, sino que contienen algo de Dios, algo que da vida al hombre. Se enumeran todos los beneficios que recibirá uno al ser lector asiduo de la Biblia. Para empezar, el temor de Dios, o sea, el aprecio a Dios por encima de todo. La cultura que permite dirigir a los hombres y desempeñar tareas de responsabilidad al éxito de la vida. Muchos jóvenes y adultos que no hicieron estudio piensan que siempre serán inferiores. Se creen incapacitados para aprender. Han de saber que el estudio habitual de la Biblia, además de fortalecer su fe, será la partida de una cultura humana y los hará capaces de guiar a otros. Cielo nuevo y tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Cielo nuevo y tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Saltando, hermanos, saltando, saltando, hermanos, saltando, saltando, hermanos, saltando. Así se alaba a Dios, así, 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 así se alaba a Dios. Pero qué para mí. Hay una promesa en la Biblia que es para ti, que es para mí. Cielo nuevo y tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Cielo nuevo y tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Saltando, saltando, hermanos, saltando, saltando, hermanos, saltando, saltando, hermanos, saltando. Así se alaba Dios, así, así, así. Así se alaba a Dios, pero qué lindo se ve el pueblo de Dios. Maravilloso se ve el pueblo de Dios, pero qué lindo se ve el pueblo de Dios.
saltando hermanos, saltando, saltando hermanos, saltando, saltando hermanos, saltando, así se alaba a Dios, saltando hermanos, saltando, saltando hermanos, saltando, saltando hermanos, saltando, así se alaba a Dios, así, así, así. Señor de la vida, ayúdanos a descubrir nuestra misión, que tu Espíritu ilumine nuestra conciencia de ser iglesia, que seamos cada vez más una iglesia misericordiosa, misionera y participativa. Iglesia de hermanos y hermanas, no de superiores e inferiores, sin distancia entre laicos y sacerdotes, corresponsables en las decisiones, que el testimonio de tu Hijo Jesús nos anime a ser profeta a un mundo nuevo, más justo, solidario y acogedor. Dentro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras, te conocía y te consagré para ser mi profeta de las naciones. Yo te escogí, irás donde ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz se quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar. Ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? No temas arriesgarte, porque contigo yo estaré. No temas anunciarme, porque en tu boca yo hablaré. Cargo hoy mi pueblo para arrancar y derribar, para edificar, destruirás y plantarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. Escapar de ti, ¿cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti, cómo no hablar si tu voz me quema dentro?
mundo está. Nada traigas contigo, porque a tu lado yo estaré. Es hora de luchar, porque mi pueblo sufriendo está. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Se busca. Su nombre, Jesús de Nazaret. Edad, 33 años. Origen judío, profesión carpintero. Se le acusa de predicar la verdad, de llamarse hijo de Dios y de enseñar a amar al prójimo como a sí mismo. Recompensa, salvación y vida eterna. Si lo encuentras, sigue sus pasos. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad. La paz encontrarás y todo cambiará. La gente no sabe, no sabe a dónde va. Guíales, mi Señor. Muéstrales el camino, la verdad y el amor. Escucha aquel que clama su perdón. Solo tú nos puedes ayudar. Tocando nuestro pobre corazón para poder sentir la necesidad de creer en ti, Señor. Oh, 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 oh. Cristo te ama en espíritu y verdad. Y verás que al fin la paz encontrarás. Todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo. Y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. La gente no sabe, no sabe a dónde va. Y guíales, mi Señor. Muéstrales el camino, la verdad y el amor. Escucha aquel que clama su perdón. Oh, 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 oh. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo. Y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo. Y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Señor,
que habiendo experimentado tu bondad, podamos revelarla a los demás, yendo al encuentro de los deseos y sufrimientos de los hombres y mujeres de hoy. Ayúdanos a tratar a todos como hermanos, especialmente a los excluidos, y a colaborar con el servicio y la participación en la transformación de la sociedad. Aquel mendigo, por aquella lágrima que hice brillar. Perdón por aquellos ojos que al buscar los míos no quise mirar. Perdón por aquellos ojos que al buscar los míos no quise mirar. Señor, no le di la mano, se encontraba solo y lo dejé partir. Perdón por no dar cariño, por solo buscarlo y tan lejos de ti. Perdón por no dar cariño, por solo buscarlo y tan lejos de ti. Señor, ¿por qué soy así? Estoy como ciego y no sé comprender. Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada y que te sepa ver. Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada y que te sepa ver. A otros que están junto a mí. Perdón por esta tristeza, por sentirme solo cuando estás ahí. Perdón por esta tristeza, por sentirme solo cuando estás ahí. Perdón por otros hermanos a quienes no importa de tu padecer. Estás cerca del que sufre, pasan a tu lado pero no te ven. Estás cerca del que sufre, pasan a tu lado pero no te ven. Señor, ¿por qué soy así? Estoy como ciego y no sé comprender. Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada y que te sepa ver. Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada y que te sepa ver. La gracia de una formación que nos lleve a profundizar la fe, relacionándola con la vida concreta, a vivir la espiritualidad como experiencia de Dios y de apertura de los hermanos a organizarnos para cumplir mejor nuestra misión al servicio de la vida y la esperanza. Antes de terminar, no queremos dejar de lado a los niños. Por eso, quien recibe un niño, recibe a Dios. Escucharemos a un grupo de niños que cantarán un tema alusivo a la Biblia, donde se destaca los libros del Antiguo Testamento
y los libros del Nuevo Testamento. Enseña al niño el camino que debe seguir, que no se aparte de Dios mientras viva. Muestra los pasos del sendero a las nuevas generaciones para que a lo largo de sus vidas caminen junto a Él. Niños, es hora de practicar los libros de la Biblia. ¿Empezamos por las Escrituras Hebreas? ¡Sí! ¡Génesis! Un día el paraíso se perdió. ¡Éxodo! Dios salva al pueblo con su gran poder. ¡Levítico! Las leyes de Jehová para su bien. ¡Números! La tierra prometida no verán. ¡Deuteronomio! Anima a escuchar y obedecer. ¡Josué! Jehová les da un lugar para vivir. ¡Jueces! Dios da poder a hombres de gran fe. ¡Ruth! Recibe una familia y un hogar. ¡Primero de Samuel! Dios dice al fiel David que va a ser rey. ¡Segundo de Samuel! Sufrió por no hacer las cosas bien. ¡Primero de los Reyes! El reino se divide en norte y sur. Segundo de los Reyes. Algunos fueron malos y otros no. Primero de las Crónicas. Historias que les sirven de lección. Segundo de las Crónicas. Los reyes hacen daño a la nación. Esdras. El templo se edifica otra vez. Nehemías. Construye muros en Jerusalén. Esther. Gran valor al pueblo ayudó. Job. Dios ama al que obedece hasta el final. Salmos. Canciones muy bonitas para Dios. Proverbios. Qué sabios los consejos de Jehová. Eclesiastés. Servir a Dios te da felicidad. Cantar de los cantares. Amor que es verdadero es siempre leal. Isaías. Jesús será el rey que triunfará. La Biblia es el mejor libro que hay. Jehová lo escribió, recuérdalo. Lo tienes que leer para obedecer. La Biblia es el mejor libro que hay. Jeremías. Las burlas no le impiden predicar. Lamentaciones. Muy triste estaba el pueblo de Jehová. Ezequiel. Un fiel profeta advertencias dio. Daniel. Su Dios de los leones lo salvó. Oseas. Mostrar amor leal es lo mejor. Joel. A sus amigos salvará Jehová. Amós. Amemos lo que es bueno para Dios. Abdías. Los edomitas mueren por pecar. Jonás. Estuvo en el estómago de un pez. Miqueas. A todos Dios nos pide hacer el bien. Nahum. Y Nínive caerá, predijo Dios. Habacuc. Sin falta llegará la destrucción. Sofonías. Muy cerca está el gran día de Jehová. Ageo. Las cosas deseables junto a Dios. Zacarías. Nos cuenta profecías de Jesús. Malaquías. Nos dijo que Jesús predicará. La Biblia es el mejor libro que hay. Jehová lo escribió, recuérdalo. Lo tienes que leer para obedecer. La Biblia es el Thank you.
sigue Pedro 1 y 2, Juan es 1 y 2 y 3, Judas y Apocalipsis son los del final. Libros hay en el Nuevo Testamento, fácil de memorizar, tú ya lo verás. Presta mucha atención, pues todos fueron escritos por divina inspiración, nuestra de su amor. Empezamos con Mateo, danzas y color, cintas que se vuelven.